Sí, ver este vídeo es un privilegio y un lujo. No lo digo para darme aires de grandeza. Y sé que el título de vídeo, de este vídeo, no es de esos títulos atractivos, más o menos como los que yo hago. Los títulos para la gente que prefiere comprar el libro por la portada o ver un vídeo por el título. Sí, es un lujo y un privilegio, porque verás, aproximadamente el 70% de las primeras películas han desaparecido. Se han perdido. No sabemos ni quiénes las hicieron, ni cómo eran, y es posible que haya algún escrito. Me refiero, por supuesto, a las primeras películas en blanco y negro, rodadas con manivela. Películas que no se les daba mucho valor en su época. Se veían, yo qué sé, por 5 céntimos, 5 centavos en Estados Unidos, ¿no? En los Nickelodeon. Un níquel son 5 centavos, si no me equivoco. Y se veían, se estropeaban, era todo físico. El carrete, ¿no?, de la película, se quemaban algunas, bueno, pues se perdían. Hace poco, por ejemplo, bueno, hace poco quizás, ya hace casi 2 años o más, no sé, el tiempo va rapidísimo, se encontró una copia intacta de la película esta alemana de Metrópolis. Se encontró, creo que en Argentina. Se restauró. Pero estos hallazgos son mínimos. Ya digo, la mayoría, la gran parte de las películas, las primeras películas, pues se han perdido. Y básicamente es porque las personas en la época no les daban la importancia que tenían estas producciones. Y eso es a lo que me refiero cuando digo que ver este vídeo es un lujo y un privilegio. Ahora estás viendo este vídeo, ese es uno de los pocos, poquísimos, en el mundo que están escuchando mis palabras en este vídeo. Y si lo haces, seguramente lo estás haciendo en un periodo de tiempo muy cercano y posterior al momento en el que realizo este vídeo. Porque básicamente, en YouTube, por ejemplo, y en Vimeo, y en Vimeo y en Vidme y en todas las plataformas que hay ahora de vídeo de internet, eres lo que tu último vídeo. Entonces, en la carrera, si se puede llamar carrera, de que he tenido en YouTube, que ya se aproxima, dentro de 15 días voy a hacer 10 años en YouTube, he hecho vídeos realmente muy interesantes y que considero imprescindibles. Dichos desde el creador, claro, que están públicos en mi canal y no han visto más de 300 personas. Los primeros vídeos, que ahora, por ejemplo, en este momento estoy subiendo, resubiendo a Vidme. Pues estos vídeos con el tiempo, no se sabe qué va a ocurrir. Quizás haga YouTube tan poderosa que es, por culpa de esta metedura de pata última, haga ¡pum! Y acaben borrando los servidores. ¿Qué pasará? Lleva 10 años la plataforma de YouTube, pero ¿dentro de 25? ¿Cómo será el mundo dentro de 25 años? ¿Habrá pasado ya esta tercera guerra mundial en la que estamos y la gente se peleará con palos y piedras? ¿Qué pasará con el Bitcoin? Si no hay interconexión de Internet. ¿Servirá de algo tener esos papelitos de Bitcoin si no se pueden comprobar en la blockchain? ¿Servirán de algo los papelitos de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo? Esto lo digo como ejemplo, ¿no? Pero quiero decir para que nos demos la situación, y esto ocurre generación tras generación. Hace 100 años no se daba importancia a esas proyecciones en una pantalla blanca de
unas fotos que iban una detrás de otra, que llamamos películas. Y por eso se perdieron la mayoría. Se perdieron sus historias, se perdieron sus ideales, se perdieron, bueno, pues la energía producida para crear esas películas y entretener al público. E igualmente tenemos que darnos cuenta, Internet ahora mismo, si ponemos que Internet se creó, bueno, se puso al público lo de DARPA, a partir de DARPA en 1995 aproximadamente. Recordemos que el cine es una producción, una creación también de 1897, 1900, finales del siglo XIX. Y desde finales de 1895 hasta 1930, 1940, ya digo, se han perdido el 70% de las películas. Por lo tanto, si hago este vídeo el 2017, eso significa que solo han pasado 22 años de Internet. Páginas web antiguas, aunque existe el dominio archive.org, archive.org, donde se pueden ver un resumen cómo eran las páginas web antiguas. Yo, por ejemplo, puedo ver cómo era mi usuario.com y mi cronsu.com cuando estaban también al principio, hace ya más de 10 años. Pues esto que hoy nos parece normal, esto que estamos viendo normal, estos ¿recuerdas los videojuegos de 8K en el Sinclair, en el MSX, en el Amstrad? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Dónde están? Hay simuladores. Los juegos de MS-DOS que jugábamos o cuando íbamos al instituto, los de mi edad. ¿O dónde están? Yo todavía, por ejemplo, en mi sistema Linux tengo un emulador de MS-DOS y de vez en cuando puedo jugar al Doom original de 1993. Bueno, a una versión, a una, creo que era una demo, pero bueno, es igual. Yo nunca pasé de las primeras pantallas en este tipo de juegos. Nunca he pasado de las primeras pantallas, incluso aunque haya, ya han pasado años. Los juegos de MS-DOS, los antiguos juegos que funcionaban con los primeros Windows, Windows 95, Windows 98, los primeros juegos de Linux. Estos juegos, en cuanto más nos hacemos mayores, que antes dábamos por sentado, también están desapareciendo. O están que la mayoría de gente no tiene los conocimientos para aplicar un simulador y poder volver a jugarlos. Pero claro, me dices, si está la PlayStation 4, yo qué sé, que ha sacado la Nintendo, la Stitch se llama, ¿no? O la Xbox 360, o por donde vayan ahora, ¿para qué queremos esos juegos antiguos, no? Si tenemos el ahora, ¿para qué queremos saber lo que ocurrió antes? Pues sencillamente por eso ver este vídeo es un lujo y un privilegio. Porque en el momento que este vídeo sea viejo, esta historia que te cuento será todavía más vieja. Y sea lo que sea la realidad virtual, los chips que nos implanten en el cerebro, es posiblemente que tengamos el móvil implantado directamente en el propio cerebro, o la memoria, como en la película Johnny Mnemonic, aquella película anterior a Matrix, protagonizada también por el mismo actor. Ese que algunos dicen que es inmortal. Y no voy a decir el nombre porque ya sé quién es, sabes quién es. Así son las cosas. Hace unos años ya, casi, bueno, pues a principios de los años 2000, según el calendario occidental oficial y según inventado, por supuesto, el calendario. Algunos dicen que ni siquiera estamos en el 2000, que podríamos estar en el 1700 porque cortaron 300 años, bla, bla, bla. Los calendarios son arbitrarios e inventados, da igual. Pero si nos colocamos hoy como 2017, pues hace 17, 18 años yo compraba libros que tenían 100 años en un mercadillo que había en la zona, y que sigue existiendo, en la zona de Coiblanc, en el barrio de Coiblanc, en los Hospitales de Llobregat, en la ciudad en la que crecí. Y los compraba a 50 pesetas, el equivalente de 30 céntimos. O bueno, quizás por la devaluación ahora serían 20 céntimos.
Pero bueno, 20 céntimos, 30 céntimos de euro oficialmente. Libros que explicaban cosas. Compré libros alemanes de antes del Tercer Reich. No es que mi alemán sea demasiado bueno y no los he acabado muchos de leer. Libros en inglés, libros en francés de 1870, 1880 que estaban ahí. A 30 céntimos de euro. Lo antiguo, eso es muy curioso, porque los libros, esos libros tendrían que tener un gran valor por haber superado los 100 años, por todavía está el papel que se puede leer, pero en cambio no les dábamos, no les damos valor. Y es así, es una paradoja, ¿no? Porque estoy hablando que al presente no le damos valor, pero luego a lo antiguo no le damos valor. ¿A qué le damos valor realmente? Esa es la pregunta. ¿Por qué es un lujo que estés viendo ahora este vídeo? Esa es la reflexión. ¿Tengo que dar todas las respuestas? ¿Es todo obvio? Yo creo que cada uno podemos sacar nuestras respuestas. Este vídeo, un día de estos, no solo quedará en el olvido, sino que dentro de 100 años es posible que alguien explique que el 70 al 80% de los vídeos de aquella plataforma que se llamaba YouTube hace 100 años desaparecieron. Solo los que estamos viviendo el momento somos capaces de entenderlo. Dentro de 100 años tendrán otra cosa y dentro de 200 podrán decir lo mismo. Incluso si dentro de 100 años están con los palos y las piedras de nuevo, es que ni siquiera conocerán el concepto de YouTube. Ni siquiera podrán decir se han perdido el 70%, porque ni siquiera sabrán cómo activar un servidor. Se habrán perdido el 100%. Estar vivo es un lujo. El presente es un lujo. Pero hay algo dentro de nosotros, como seres humanos, que nos hace despreciar el presente. Estamos siempre obsesionados por el pasado o obsesionados por el futuro. Pero es el ahora, en donde estamos. Es un privilegio respirar. Es un privilegio, un lujo estar aquí. Es un privilegio, un lujo tenerte ahí viendo este vídeo y tenerme aquí explicándotelo. No sé qué es lo que he querido decir al final en todo el vídeo, pero supongo que el mensaje lo habrás entendido. Porque básicamente hago los vídeos para personas inteligentes. Personas que consideran que hay algo más en la cabeza que un bonito peinado. Te ha hablado esta unidad humana etiquetada José Manuel Gotch. Si lo has visto en YouTube, ya sabes lo que tienes que hacer. Si lo has visto en Bitme, también sabes lo que tienes que hacer. Hasta el siguiente vídeo.